Estamos aquí en directo. Espero que esté en directo, eso creo. No, todavía no parece que esté en directo. ¿Ahí aparece? Sí, ya. ¿Vale? Copiar vínculo. Chat en vivo. Va. ¿Qué te da? La puta madre. Qué emoción. Mi primer boliche y largámonos de acá y vayamos hacia... Largámonos de acá hacia mi primer boliche de GTA. Y nada. Vayamos hacia allá. Vayamos hacia el boliche famoso. Estoy acá con Tito la Liga. ¿Qué onda, Tito la Liga? ¿Qué onda, chavales? Inauguré mi primer boliche. Sí, vamos, vamos al primer boliche que compré en mi puta vida. Me fundí de dinero, pero bueno. ¿Qué? Sí, vamos con mi primer boliche que tengo en GTA en mi puta vida, al fin tengo algo. Bueno, aparte de mi centro de operaciones, tengo algo. Mamá. Vamos por acá. No sé por dónde quedaba, pero era por acá. Arre que tengo el mapa, ¿no? Ahora me tengo que hacer como centro de motociclistas. Club de motociclistas, crear club. Y hasta que me registre, sí, ya sé que soy pobre, que no tengo nada en mis negocios de pinche vendedor de documentos falsos. Ah, tengo una relija. Tengo una resorte de que me hayan dado dinero. Ahora vayamos con a mi propio boliche, al fin. Permiso, permiso, permiso. Permiso, permiso, con permisito, dijo Monchito. Allá hay cuatro personas mirando, o sea, ¿qué tanto me miran, no? ¿Qué tanto me miran? ¿Qué tanto me miran? Se pueden ir, a mí no me molesta. Solo lo hago porque, no sé, quiero mostrar qué onda. Siento que algún día alguien va a recordar mi nombre. ¡Ah! Oh, él es Johnny. Es famoso. Es famoso. Y llegamos a mi pinche boliche en el puerto de la ciudad esta de Los Santos. Qué freno bien dado. Oh, mi primer boliche. Qué emoción. Vamos a ver cómo va. No sé, güey. Solo lo veo. Acá está este maldito putito. Esto es fama drama en vivo con su anfitrión Laszlo, el putito. La puta madre. Mi cara de qué mierda es este pelotudo queda encima de mi boliche. Este wey. Yo te conozco, Tony. Te conozco en GTA 4. De eso de los bars gays de Liberty City. Yo te conozco, puto. Mi cara de qué mierda es estos dos putos acá en mi boliche. Yo solo quiero mi boliche, no escuchar la historia del boliche. Tony, please, I'm desperate. Listen, I love narcissists.
¿El narcisismo? ¿Qué narcisismo? Lo tengo que buscar a ver qué es eso. Narcisismo. Narcisismo, ¿dónde mi ruta? Acá. Narcisismo. Admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico, sus dotes de cualidad. A la verga. Qué turbio. Es verdad, eras el amo en los 80 y eran los 90 personificados, y ahora está de vuelta en GTA. ¿Escucharon, perros? Consígueme un puto DJ. Pero Tony, yo soy el DJ. Tony, soy el DJ. Tú no eres ningún pinche DJ, tú eres un pendejo. Un pendejo, pero no. Yo traje un montón de colores. Y gay Tony, yo soy la celebridad aquí, yo y él. ¡Oh, soy celebridad ahora! Lo recibiremos educadamente. Obvio, papu, obvio, con educación. ¿No ves que tengo el traje y mi cosa de pandilla? Soy todo un chico elegante, pero por dentro, pandillero. ¡Ah! ¡Qué putazo! ¡Ya hoy! ¡Arre! Lo toma. La puta madre. De acuerdo, cuenta con eso. Muy bien, ¿qué vas a presentar? Aquí abajo puedo hacer lo que quieras. Interesante. Lo que quieras. You can set up a hub for your other businesses, maybe, I don't know, I'm just saying, whatever you need, I know nothing. Ah, sí, sí, Ariel, es verdad, se parece al de Guacho Perro. Traté de hacerlo lo más parecido posible, pero no tenía esa campera que tiene Aidan Pierce. Si no, lo mandaba con el de Guacho Perro 2, pero no le quedaba tanto, así que ahí nomás. Y el nombre, Omega. El más barato, el que viene por defecto y gratis. Omega. Este era americano, ¿no? English Dave. Respect. ¿Cómo has estado? Tanto tiempo sin verte. Maldiciendo tu destino, la puta madre. A la mierda. La music dance. La música electrónica, obvio. La música electrónica es lo max. Déjame pensar. A ver, ¿a quién vas a llamar? Ella tampoco. Salomón. Este cabrón sí que sabe. Buena music. Un público maravilloso y nada de nacadas. ¿Cuánto cobra? Déjame ver qué puedo hacer. Daniel, su representante, me debe un favor. Tengo otra propuesta de DJ también. Paz y amor. A la mierda, mi cara de... ¿Qué se cree este pinche pendejo? Es utopía socialista. Bueno. Hey. 5 minutos de... 5 minutos de explicación y bueno. Ahora, ¿cómo subo para arriba? Por acá. Blup, 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 blup. Laszlo, English Day. ¿Qué pasa, Tony? Tony Versetti. Y aquí está el putito de Laszlo. Me quería comprar una base del fin del mundo, pero ahí nomás me metí a lo último. Al... coso. Oh, al fin tengo una oficina para tomar whisky. Para tomar whisky. También empecé el trabajo de centro logístico. O sea, nada. Creo que este no lo voy a usar, así que... tranca.
Y sí, obviamente tengo que ir a poner en marcha este antro, entre comillas. Para sentarte, aquí llega Johnny 3, Johnny Test, preparatoria personal. Voy a buscar el personal para este antro. Aquí vamos, es hora de hacer la selección personal, puedes ir a buscarlos en el orden que quieras. Bueno, vamos por la chica que creo que era la que me queda más. No, vamos por este y después vamos por el otro. Tengo que ir por abajo, no tengo que ir por arriba. Su puta madre, ¿ahora cómo le hago? Bueno. Y nomás. Ah, ojalá tuviera una buena PC, estaría editando todo el pinche directo ahí, poniendo musiquita para no perder el tiempo. Pero bueno, puta, qué sed. Puta. Na 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 poster. Na 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 Prince. Prince. La patente es Prince. Ya me gusta este coche. Ojalá me lo pudiera quedar porque tiene su patente Prince. Príncipe. Tony Príncipe, Príncipe Tony. Bueno, la cosa es que el güey este de SGTA 4, del DLC de los bares, de los clubes nocturnos, como le decimos acá en Argentina, boliches. Y bueno, la cosa es que, bueno, GTA me regaló ese dineraco y bueno, decidí invertirlo en un club nocturno. No le voy a hacer nada. Me sobra un poco de pasta, pero bueno, algo es algo. Conducción máxima perfecta. Ahora vamos por este güey que está acá. Creo que, si mi memoria no me falla, en el video que vi de Vegetta inaugurando su club nocturno fue el barman. El barman, o como le digan ustedes. A la mierda. Lo olvidé que tenía la bocina este de GTA 4. Me da gusto trabajar contigo. Obvio, a todo el mundo le da gusto trabajar conmigo. Man, I remember Mazin at 9 when it was the place. Tony always took me up in LC. LC significa Liberty City. Por si alguien no sabía, LC significa Liberty City de GTA 4 o GTA Liberty City Story de Play 2. Porque acá nadie tiene Play 3 para jugar GTA 4 o Play 4 para jugar GTA 3. ¿GTA 3? GTA 4 con los DLC completos. Creo que es por acá. Sí. Vale, súbete. Pero camina un poquito más rápido, ¿no? Mucho gusto. Bueno, ahora vamos por la chica que está en el coso. You know, all your other businesses, it's an important part of the operation, the part that's paying the rent. La puta madre, este sí que fue un choque. He's a clever boy. Sí, ya. You look it. Yeah, you want any of your friends to get in, I'm the guy to speak to. Oh, sure, thanks. You think that this DJ is gonna be hard? Ah, me duele el pulgar. No sé qué pasó, pero me está doliendo el pulgar.
Ah. No puedo girar. Ah, no, no es que no puedo girar, es que me toco el coso y me duele, o como que me da una sensación de pica, como que me está picando, no sé qué pedo, pero me pica. Ah, mi pichula. No sé qué pedo, creo que ya tengo los dedos de Willy Rex sensibles al mando. Ya empezó Hansel, ya empezó Hansel. Puta madre. Hansel, si me estás escuchando, crack. ¿Qué? Tranquilo. Media hora después. La puta madre. Hay un chabón con la moto voladora. No, por favor, que no venga por mí, que no venga por mí, que no venga por mí. Yo me tengo que ir acá. Le mando mecha con todo. This girl does simple better than anyone else in the business. Doing simple really fucking well is an art form. You'll see. O sea, me está diciendo que esta chica va a servir las bebidas y todo eso. Genial. Por favor, que no venga por mí. Que no venga por mí este güey a la moto, porque todavía no me equipo esto. ¿Qué onda, Sofía? Tanto tiempo. Vas a ver que por fin tengo mi propio boliche. No. Ya vienen a liarla. No, yo no hice nada. Verga, que no te hice nada, niño. Yo no te hice nada. Yo soy buena gente. ¿Eh? Yo soy buena gente. ¿Eh? No me agarraron, güey. O sea, la cosa es que tengo... Tengo un men que me está siguiendo con una maldita moto voladora. La cosa es que ya estoy por llegar y no quiero que me la líe parda. Conduce. Sí, ya la sé, Tito, no me apures. No me apures. Maldito bache. No arreglas ni las calles acá en GTA ahora. Yo pensé que la moto voladora era más, o sea, era una gran cosa de todo eso, y veo que este güey no la sabe ni controlar. Sí, ya llego. Ya llego. ¡En tu cara, perro! Fuck me. Llegué, Tito. Llegué. Bien, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Este güey me la va a recomplicar demasiado, este cabrón. La concha, la verdad. Ahora, ¿qué sigue? Subí. Hola, Tony. No, Laszlo. Okay, we've got our court. Sí, sigo vivo. Sigo vivo todavía, por ahora. Para sentarte. Obviamente voy a sentar. Amtrak, preparatoria. No quiero irme hasta allá. Sí, va hasta el desierto. Y Ariel, supongo que debe estar mirando. Like I said, we need to borrow some equipment from this festival ritual sacrifice. I don't know if these.
Pero yo, antes que venga este cabrón... Eclipse Towers, Nightshark, 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 tiburón negro. No, 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 joder. No te emociones, no te emociones, tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, relájate, relájate un poquito, capu. Escucha el olor. ¿Tenés GTA 5 y algún día jugamos? Pues agrégame. Mi ID es Johnny barra baja Galarza 206. Ahora. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Bien, ahora hasta que venga este chabón, hasta que venga el güey del auto. La concha, la que, mirá dónde mierda me vienen a traer el auto. Ah, bien, estoy encontrado por acá. Estoy encontrado por acá. Ay. Y... ahora sí me largo. Mi coche antibombas. Mi coche antibombas, 100% blindado. ¿Te llama, Tito? Ahora sí estoy un poco más seguro. Ariel, te digo una cosa, bueno, esta camioneta es la parodia de la bestia. O sea, de la limusina del Donald Trump. O de del Donald Trumpetas. Oigan, hablen de algo ahí, o peleense, o hagan algo interesante. Aparte de escuchar mi voz. Ya viene el cargoso este, ya viene el cargoso este. Alguien, no sé, Zeno, o alguno de estos chabones de acá, se pueden, no sé. Gaby se llama. ¿Qué? ¿Me está siguiendo una Gabriela? ¿Me está siguiendo que me quiere matar? ¿Que no se va a rendir hasta que me muera? Tranquila. Tranquila, este coche es antibombas, tranquila. Tranquila. Tranquila, este coche es antibombas. No me vas a hacer nada, nena, salí de acá. Este coche antibombas. Tranquila, este coche es antibombas, va a resistir. Ariel, ¿ves cómo resiste este coche? ¿Alguien le puede explicar a esta chica cómo funciona este coche antibomba? Es capaz de soportar una bomba nuclear, capaz. ¿Quién sabe? Tranquila. Ya viene a pedir, no lo sé, güey. O sea, yo digo que se hagan algo, ¿no? Que hagan algo interesante. Mátense entre ustedes o algo así. Es el sueño de todo chico gamer. Intacto está este coche. ¿Se rindió? ¿Se rindió? Me vio que tengo el coche más pulento de todo el mundo. Hansel, ya has preguntado eso, ¿cómo les va el día? Bueno, el día está acá lluvioso y nada. Yo triste porque me llevo física y biología, pero bueno, cosas de la vida por no estudiar. Hansel, no seas como yo. Se nota que más bombazos no va a resistir este coche. Es un sueño que se maten sus amigos, pero para mí es medio raro. Un poquito nomás sueño con que se maten entre ustedes por algo, no sé por qué. Un kilómetro después. Toda,
todavía sirve el coche, todavía sirve, todavía resiste. Se mamó. Pues para que Hans, para que te aparezca siempre el directo en vivo o algo así, tenés que hacer tenés que hacer qué cosa. Yo acá de rato. Y llegamos a la fiesta hippie. Ay, bueno. Voy acá, vamos a bailar con los hippies. Yo pregunto, ¿no? ¿Qué hacen hippies en esta época del día y en esta parte del año? Me va a caer la protectora de Ari, ¿vale? Wey, Ari, wey, yo, chu, 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 chu. Chup churup wey Ali que cae chu chu churup chu chu churu. Bueno, ahora solamente tenemos que robar este colectivo fiestero que me gusta demasiado. Y nada. Así que matanga dijo la changa. Bueno. ¿Esto no tiene música? ¿Esto no tiene bocina? Por si pasa algo. No, Hans, no me van a robar el coche porque presidente del club. Que no se te caiga la calavera. Me estás retando. Vale. Mira. No se me cayó. Bueno. No se me cayó. Todavía sirve. No se me va a caer. A ver, decime qué pasa. No pasa. Permiso, colectivo retrocediendo, me acaban de retar con que tengo que ya con calavera y todo. Vale, está bien, ahí le voy a mandar mecha. Miren el kilometraje, miren el maldito kilometraje. Recién va por 60. Cuando llegue a 65 les aviso. ¡Oh! Maldito freno de mano. Todavía no sirve. Acabo de pisar a no sé a cuántos animalitos del bosque acabo de pisar. Listo, ya llegamos a la autopista. Están apostando. ¿Cómo van a apostar delante mío? Ah, se me apagó el chat. No, se me apagó el chat. No. Perdí el chat. No hablen, esperen que prenda el celular. Se me apagó el chat. ¿Qué dicen? Johnny, estamos pulsando, dale que te queda una vida, si no para bajar los velos, frenar. A la mierda. Tranqui, la velocidad está tranqui, 60 km por hora. Y nada. ¿Qué hora son? Son las 9 y 11. Bla 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 bla
Ay, Dios, es otro puente más, bueno, ya salgamos de la autopista y vayamos por carretera normal. Decime qué pasa, decime, ¿what? 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 ¿Desapareció? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no sé lo que haya pasado, pero bueno. ¿Alguien me puede decir qué acaba de pasar? ¿Que alguien me puede decir qué acaba de pasar? Que desapareció esa mierda. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿en serio? ¿Qué pasó con la calavera? Si no pasé por ningún puente ni nada de eso. O capaz por toda la velocidad con que le mandé, capaz por eso se salió. Bueno, vamos a espantar un poquito a la gente. Un poquito, arre. Permiso. Y eso que estaba manteniendo una linda velocidad. Boom, 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 boom. 20 pesos, ¿y de dónde quieren que saque plata? Soy pobre. YouTube todavía no me paga. ¿Se fue Gaby? Ah, se fue. Dijo, ah, este Johnny merece morir. Este Johnny merece morir. Este ya ni merecía morir, pero sobrevivió con un coche antibombas. No puede ningún reto. Si me pasé toda la maldita temporada. Toda la semana 9 y 10 en un día. O sea, ¿alguien me puede explicar cómo puedo hacer todo eso en un día? Dios mío, apenas llegué a mi casa me puse a jugar Fortnite. Puta madre, soy el putamo ahí en cosa. Hasta que llegue para allá. Déjalo allá, Tito. Déjalo allá, sí. Me mola este micro para comprarlo. Elizabeth, de ese anime, el de Leónidas y el otro güey, algo sobre griegos. Ah. Ya llegamos, Argentina, dale. A la mierda. La puta madre, ¿qué fue eso? ¿Qué pasa ahí? Ya llegamos, niño. ¿Ya? Sí, ya llegó todo el equipo de sonido para hacer música. Aquí es donde ocurre la magia. Su puta madre, qué turbio. Qué turbio, bitch. Al fin. Ay, la mierda. Ah, sí, siempre es Ariel. Tranquila, Sofía, no te preocupes. Así es siempre Ariel. Cada vez un poquito.
come here, look at this. I love it. Omega. What do you think? I think it's 100. Oh, what the fuck is wrong with you? I'm seeing tracers. Estoy alucinando. Soy el DJ de la inauguración. Que el público se ponga loco. Go away. What? Go get me some celebrities for opening night. Put up in the VIP lounge. Pero tú no vas a ser el DJ, mi palito neón. Arre. This place is fully operational, huh? I don't do the tax returns, I don't deal with whatever goes on down here. Now, I'm just a club manager, but if you happen to say fill it with some, various products of your illicit businesses, I could probably help you sell them. Alright, now, everything else on the computer over there, and in the office. Shall we head upstairs? Obvio, subimos. Mira esa oficina. The computer where you'll run things? My desk is over mi here. Compu. You're no evil, see no evil. Ojos que no ven, corazón que no siente, dijo. Mira a este putazo con el otro putazo también. ¿Alguien dijo yoga? Una raya. ¿Qué querrá decir con una raya? Spared no expense as you're paying. But it was a cheap plane, but whatever. She was going to pick him up. And when you get back, we shall have ourselves a little party. Yeah. Here's to Omega. Al toque. See you shortly. You alright, lads? A little fucked up. A la mierda. No tolera ni un poco de whisky. Johnny, después jugamos. No tengo dinero. ¡Arre! ¿Qué tenía que ver, no? ¡Arre! No tengo dinero. Ok, vamos hacia Solomon. Nuestro salvador eslavo. No one does emotional like that Vulcan beast. Billy! Bring the tears to check now! A 2-hour Solomon set's done more for me than 10 trips to rehab. And I don't know how long that cat's talking to a head shrinker. Tranquilos en el chat, se están matando entre todos. Let's get started. Sí, vale, güey. Voy a ver qué puedo hacer después de esto. Guarre, serio. Así es Ariel, Sofía. Así es Ariel. Sé que el día que lo conozcas en persona te va a agradar demasiado. Se van a agradar o se van a odiar. Yo no lo sé. Vamos por Solomon. No creo. Yeah. I think we see your plane coming in. What do you mean, is Mr. Runway? ¿Qué pasó? No. Jesus, Dave, there's so many buttons. Yes, press one. It's what you do for a living. I'm a DJ and a fucking pilot. Come on, you got this, my son. Make me proud. Dios mío. Whoa. No, don't make me very proud. Dios mío. Sí, después vamos a jugar, güey. Right, okay, cool.
La puta madre. A manejar se ha dicho. Sí, ahí tengo que ir por acá, tengo que ir por acá. A ver, si no recuerdo mal el video de Vegeta, tengo que ir por acá. Seguirlo por acá por la autopista. Seguirlo por acá por la autopista. Y creo que me tengo que ir por acá. La concha la lora. La concha la lora. Ahora, ¿cómo paso por el otro lado? Hijo Vegeta. Sí, ya sé que se está estrellando, ya sé que se está por estrellar. No, quedo con mi vida. Ya fue, me lanzo. ¿Y ahora dónde estoy? Ya lo perdí. La concha de la lora. Qué malo estoy manejando en tierra. Sí, con calmas y buenas vibras. Sí, está bien, con calma y buenas vibras vamos a lograr algo. Concha la lora. Sí, yo sé, tenemos que ir por allá. No tengo tiempo para leer el chat porque estoy ocupado tratando de seguir un maldito avión que se está por estrellar en cualquier momento. Ya sé, tengo que seguir derecho hasta acá para salir por la autopista de del norte de Los Santos, que era cruzando por acá. Si no me falla la memoria, es por acá. Sí, es por acá. Por acá. No, es por el otro. Y llegamos a la autopista. Concentración máxima. A ver si puedo manejar con una mano. Deja ahí. Me prendí todo el mapa de GTA de memoria a la fuerza, así que no pasa nada. Conozco el mapa como la palma de mi mano. Ah, bueno, Ariel. Gracias. Al aeródromo de Trevor Felix. Molaría para que aparezca Trevor ahí y los mate a todos. ¿Qué hace este maldito avión sin mi autorización, diría? Corre. Dos, uno, sube con todo, sube. Bien, ahí está. Rápido, güey, no lo podemos dejar ahí. Sí, lo sé. Espero que esté vivo todavía. Let's go work some more. Twat. Right, driver. Hola, Leo Ledesma, parte de Ecuador. De Ecua. Let's get to the club. Show him his digs. ¿Qué onda, gente? To be honest, Dave, that was pretty intense.
¿Otra invasión youtuber? Hola chicos de YouTube. Gracias por hacerme sentir especial. Espero que se suscriban y dejen su like en mi directo de GTA. Un saludo para Equa. Debe estar organizando invasiones a canales de YouTube que estén en directo para ayudar a los canales a crecer, seguro, ¿no? Team Equa. Oh, cool. Cool, parte del Team Equa. Viva el Team Equa. Oh, qué onda, bro. Qué agradable sorpresa, esto no me lo esperaba. Es la segunda vez que me pasa que haya una invasión. Saludos para Juanito, Anonymous. Un saludito para Leo, Anonymous, Juanito y Equa. Mucho gusto, gracias por aparecer en mi directo. Me siento tan importante. Si alguien de acá tiene Play 4 y tiene GTA para jugar online, con mucho gusto los esperaré. Ay, Hansel de mi corazón, tranqui. Son gente que apoya los canales chiquitos como el mío, 55 suscriptores o algo. Me pueden agregar a mí como Johnny_Galarza206 y agregarme y jugamos Fortnite o lo que tengan para jugar. Hola Hugo Enrique. Ay. No, yo recién estoy preparando mis misiones para el club nocturno. ¿Conduzco perfecto? No. Oye, únete al Equa. A ver, ahí me suscribo a tu canal, Equa. 2000 subs. ¡Oh, diablos! Ahí te agrego, Equa. Ahí te agrego. Solo déjame llegar hasta allá. Hasta el bar o club nocturno, o como le digan ustedes. Chao, bro, ahí te agrego. Termino de hacer esto y te agrego. Lop. A la verga. Invasiones en directo, eso mola. Ese ya mola demasiado. Carreritas. Me molan las carreritas, ahí voy. Termino esto y voy. Se va a jugar unas carreritas con el Team Equa. Bloop, parezco a la maldita Misa Musuali. Oh, un saludo para Coso. A la mierda. No me quiero parecer demasiado a esa chica. Bueno. Pero bueno. Ya llegamos. El Tigre Mendoza. Oh, tengo un nuevo seguidor. El Tigre Mendoza. Llegamos. Muy bien, síganme. Okay, make way for talent. Celebrity a walking. Hey, mind how you go, Twinkle Toes. Just down here. Here we go. Watch out, Albin.
Solomon, baby, come here. Oh. Yeah, sorry, my flight was delayed. He's a little shaky. Está un poco inquieto, pero se pondrá bien. Me too, Solomon. PK, Acton. Yo, I've got some serious ED. Oh, I'm sure you do. No. EDM. I made a whole USB of tracks that I produced. This is Laszlo. Hi, Ten. Too slow. Come on. I'm a DJ too. I spend a lot of birthday parties for kids to make extra money. Because I can't always pay my rent because I live in a mansion. I'm a baller. I'm not desperate. I'm a celebrity. People love me. Come on. I love big pretzels like you people. Ah, here it is. We've done it. The party. We got the fucking party. We got a fucking party. Pobrecito, God. Have a good time. Pobrecito. Thank you. Downstairs, fully operational, whatever you want. Tony! Hey, baby. Ah, bueno. Nice dress. The timeless class on latex. Let's go. El látex no pasa de moda. Yo me pregunto, ¿qué habrá querido decir con eso, no? El látex no pasa de moda. Lo bueno que me pagué las bailarinas y todo. Un saludito. My very best friend. I discovered him in Ibiza, which is in the Netherlands. The set was amazing. He is starting his first ever residency in the United States in this club. All right? Please, all of you. Un fuerte aplauso para el único e inigualable Solomon. This guy. Let me know if you want me to MC. Let me think about it. Okay, great. He wants me to beatbox. I'm gonna fucking get laid. I'm gonna be down here with the chicks. Fucking. A la mierda. Molly. A la puta madre, tío. Qué turbio. Qué turbio, bitch. Bueno. Bueno, ya está. Ahora tengo bebidas gratis al fin. Tengo algo gratis para tomar. Puedo tomar shot. Ay, Dios. Ya empezaste tú con esas perversiones. Aléjate de mí un ratito nomás, Hans, porque no quiero ser pervertido por un momento en mi vida nomás. Esto es un club nocturno, pero de bailes, no de eso. Pinche niño, cálmate un ratito. ¿Fama? Cálmate un poquito, tío, o sea, tranquilo. Fama. La fama está al máximo. Okay, welcome to club management for the internet banking age. In my day, you did this with a rotary phone and some chutzpah. Now it's graphs, clicks, and metrics, and you'll know you're broke and washed up before anyone's even walked through the door. Thank you, Dada, for taking the joy out of life. No, it's Hansel. It's Hansel. This screen will show you the club's popularity and the warehouse's stock. Gestión del club, bla bla bla. DJ residente, reproducir sonido, contratar. La puta madre, vale 100.000. Váyanse a la mierda. A la mierda. A la mierda, tío. Todo acá es dinero. Todo acá es dinero, tío. Ahora, ¿dónde era para cambiar el precio de los cosos? Yo podía cambiar los precios.
Pero ¿dónde está? No me gusta, bro. Solomon is killing it up there. Like you need to freshen things up. There are a la mierda. Puedo ver el puto DJ en vivo. Bueno, ya está, eso era todo. Todo es dinero nomás acá. A tomar por sacos, tío. Ah, Ariel, mira, mira esto si tuviera en mi casa. Mira esto si tuviera en mi casa. Mira, Ariel, mira. No hay nada. Así está mi casa. Que no haya nada. Ahora la puedo cerrar. Ahora cómo la cierro. Bueno, ya está. Ojalá tuviera todo eso lleno de dinero. Bueno, aunque muy pronto lo tendré. Bueno, me voy a servir un poco de whisky. Vamos a romper la lógica en GTA. No lo sé. Ah, no. No rompe la lógica. Se sale el coso a la mierda. Oh, qué interesante. Qué interesante, tío. Estás en una ascensión por tu cuenta. Ah, bueno. Nadie me quiere, tío. Nadie me quiere. Pero bueno. Nadie me quiere. Estamos en la parte VIP. No lo sé, Rick. Baila contra Vitel, baila contra Vitel, esta cumbia bien locochona, estoy bailando aquí con esta loca, loca, bailar sin música es otra cosa, porque tiene copyright, pero bueno, las cosas como son, como dice Auron Play. ¿O era Wismichu? A la mierda. Ya lo sé. Bueno, esperen que pongo música. Ah, música sin copyright. Si pongo la música, me sale copyright. Pero, a ver, espera. Voy a ver qué pasa si pongo un poquito nomás de música. Ahí tienen la música. Bien rara la música, pero vale la pena. Baneado por 4 meses, a la verga. Más 10.000. Re loco la música. Pues bueno, métete, wey, métete, nadie te dice nada, ¿no? Hansel, Ariel, prepárate para mañana a la granjita. Voy a estar ahí bailando yo con las vacas y los pollos y las gallinas. Muy bueno, y todo eso lo que es tener un club nocturno. Solo a esperar que crezca el dinero nomás.
que surja el dinero. Que surja el dinero, eso no me falta. A ver. Ok, pero espera 50 minutos. ¿Quién te va a esperar 50 minutos? Depósito, pero ¿cómo hago para cambiarle el precio a la entrada? Yo me acuerdo que se podía. ¿Alguien me puede decir cómo puedo cambiar el precio? Ah, ya sé. Creo que era por acá. Salirte, ponerte de pie. Vamos. A ver. Vamos al nivel 1. Dijo Vegeta, yo ni enterado que tenía todo eso comprado. Recuerdo que cuando volvió a jugar GTA Vegeta, fue como, what, ¿qué pasó? Tenía todo eso, esas cosas llenas. Ya fue como, what, ¿qué pasó? No se dio cuenta de lo que compraba. Mercancía, cocaína, anfetas, motas, documentos y armas nomás me interesa. Documentos y armas es lo que me interesa. Documentos y armas, lo único que tengo para vender hoy en día. A la mierda. Y después esa camioneta la puedo tunear. Mira. Mira cómo queda Ariel al final esta camioneta. ¿Eh? Todo blindado queda esa camioneta. Me remola esa camioneta. Ahora sí puedo salir al mundo de GTA abierto. Existencias. Vale, no tengo nada. Inicio. Bien. Es lo que tengo. Pero... ¡ah! ¡Tengo que pasarme todo esto! Ya sé. Puta. Voy a ver qué puedo hacer. Voy a ver si puedo tunear esta camioneta. Tiene taller de vehículo. Blindaje pesado. Su puta madre dijo el... El Ted. Pintura de diseño. LOL. Me gusta, ya está. O sea... ¿What? Oh, repiola. Me quedo con este. Estaban gratis, algo es algo. Pintura de diseño, repintado. Vamos a ver color metálico. Vamos a mandarle un... algún color que me recomienden en específico. Negro como el corazón de ella. No se me ocurre ni una otra frase para mencionarla a ella, pero bueno. Qué falso. Pero el emblema de la crew, obviamente. Chispibel. Chispibelito forever. ¡Arma! Aguanta, ¿puede tener armas? What? Oh, bueno. Una minigun remota. 2.850.000. Y una ametralladora montada, pero
Ah, las de adelante. Un millón coso. Yo quiero la minigun. Yo quiero la maldita minigun. Las ruedas obviamente van a ser blindadas, la limosina coso. Vale, dice un color. Un color que resalta mucho. Entonces la pintura de diseño la ponga nada. Y color principal le vamos a meter un metálico, un mate, un azul, un verde lima o un café desierto metálico. Ahí está, algo así. Un rojo, un rojo, ¿no? O un rojo Torino. O un rojo Fórmula 1. O un rosa. O un rosa fuerte. El auto de la pantera rosa. Turum, turum. O un amarillo. Un verde chillón que parece el color del auto de Kevin. O el azul. Azul Prusia. No se me ocurre ni un buen color. El morado oscuro vale 13.000. Y el morado 15.000. Madre mía, Willy. Y un cromado. Qué feo, tío. El verde lima, ahí está. Pero no tengo un metálico, el verde lima. No. Tengo lila. Y verde. Sí, tengo el verde lima, vale 15.000. Tío. Bueno. Vamos a mandarle primero el motor. Que ande. Ay, nomás, después cuando consiga dinero. Después cuando consiga dinero. Y nada, hasta aquí es todo el pinche video de hoy. Me gasté toda una banda de dinero y voy a ver cómo puedo continuar esto. Y nada. Cuando vea que ya tengo lo suficiente para blindar toda esa camioneta, ya me pongo a vender cosas ilegales. Mi sueño, cosas ilegales. Adiós, cracks. Diablos.